Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de Ponele Garbo aquí en la pantalla de BTV. Y tenemos el gusto de recibirla, que se nos fue unos días de viaje y la extrañamos mucho. ¿Cómo estás, Ana? Bien, súper bien. Yo también las extrañé muchísimo, así que feliz de estar acá de vuelta. Pero estuviste trabajando un montón, porque no fue un viaje de placer. Les quiero comentar que Ana estuvo dando cursos. ¿Por dónde? ¿Panamá? Sí, dictamos un diplomado súper intensivo en Panamá, otro en Guatemala. Estuvimos por Nueva York también, un poquito de paseo, pero también viendo cómo puede llegar Garbo hasta ahí, así que felices, pero sobre todo agradecerle y mandarles un abrazo enorme a toda la gente de Panamá y Guatemala, mejor dicho, a los egresados, a los nuevos asesores de imagen, que realmente fueron súper cálidos, nos recibieron tan bien, realmente nos venimos tan llenos de energía, tan felices de haber estado, de haber visitado esos países hermosos. Les mandamos un beso enorme porque Ana nos comentaba que nos miran tanto en el canal de BTV como en el canal de YouTube también, así que les mandamos un beso enorme a todos ellos y muchas gracias por todos los comentarios, quedaron súper contentos y copados con el programa. Sí, Ana, les encanta, la verdad es que sí, así que nuevamente, y a todas las empresas y los clientes que tenemos por esos países también. Bueno, muy bien. Y ahora sí llegó el momento de arrancar con Ponele Garbo, que hoy tenemos de todo, no te lo podés perder, acá están los avances. Y ahora sí, ahora nos metemos de lleno. Mirá cómo me veo, que ya la veíamos ahí, nuestra invitada de hoy, agasajada, asesorada, todo lo que vos me quieras decir, Paola. Sí, Paola, una chica realmente especial, si bien especial porque es una asesoría muy puntual. Con Paola vamos a trabajar puntualmente un tema de colores que en la mayoría de las personas utilizamos un color, tenemos preferencia por un color, pero el típico negro, ¿no? Sí. Ella usa negro para todo, es empresaria y tiene poco tiempo, pero ha utilizado esa herramienta, el negro, demasiado, ha ido demasiado lejos al punto que hasta su hijo de 7 años se lo viste de negro. Claro, ya, cosa que ya demasiado, sí, porque con 7 años está bueno ese color. Sí. Creo que en todas las edades y muchas mujeres que nos están mirando se van a sentir identificadas con Paola porque atinamos a el negro me queda bien al día, a la noche, me hace flaca, son de, sí, ¿no? Que uno piensa ese tipo de cosas. Así que, bueno, me imagino que ustedes le dieron vuelta a Paola. ¿A usar colores, Paola? Sí, una emprendedora, como somos todas como la mayoría de las mujeres uruguayas, la verdad es que nos identificamos por eso, de que cada vez somos más emprendedoras. En realidad se nota más que tenemos esa actitud de emprender desde el lugar que podamos, así que realmente yo creo que las uruguayas incluso nos destacamos un poquito del resto de otras culturas, si bien la mujer tiende a ser cada vez más emprendedora, pero bueno, Paola es el ejemplo, una trabajadora, una emprendedora con poco tiempo que quiere que ha salido adelante, pero le cuesta mucho como a todas las mujeres, pero sí lo va logrando, así que estamos orgullosas de poder participar en esta asesoría, apoyándola con su imagen para que a su vez colabore con el éxito de su empresa. Quiero ver mucho más colorida Paola, así que aquí viene la primera parte de Mira cómo me veo. Les presentamos una nueva postulada, Paola Jauregui. Seguramente muchas mujeres se identifiquen con su motivo para buscar un cambio de imagen. Ella nos escribía lo siguiente: nunca encontré mi estilo propio. Me gustaría sentirme segura con todo tipo de ropa y no estar siempre de negro como acostumbro. Para iniciar con este proceso de cambio de imagen, Paola se entrevistó con Ana y comenzaron a descubrir su historia. El tema fuerte detrás de este cambio refiere al uso de colores. Paola quiere verse más iluminada, salir de esa zona de comodidad como es recurrir siempre a prendas negras, las que usa por motivos laborales, ya que se han transformado en una especie de uniforme que adoptó, pero que se ha trasladado a todo su guardarropa. El objetivo es claro y Ana ya define las líneas de trabajo a seguir con su equipo, buscando un corte que dé sentido a su cabello, potenciar sus rasgos, enseñarle a usar los colores acorde a su armonía y estudiar sobre su forma de cuerpo qué prendas se le deben recomendar usar. Una nueva reunión con los profesionales que seguirán las pautas de trabajo de Ana como líder en este nuevo cambio de imagen está encaminada. El maquillaje en manos de Alicia, el cabello a cargo de Sandra y Leticia como responsable de la elección del vestuario ya nos cuentan qué están resolviendo hacer con Paola. Mantener el color de cabello, definir un corte, ajustar el tipo de prendas que usa regularmente y definir cuáles son los colores que deberá sumar es la conclusión de esta reunión y punto de partida con la que no queda más que comenzar a trabajar. Con Paola tenemos un objetivo bien específico, es descontracturarla, que se divierta con su imagen. Ella utiliza demasiado negro, entonces hemos armado un proyecto con nuestras profesionales que se va a basar fundamentalmente en eso, ¿no? En que a través de los colores, el vestuario que va a armar Leti, el cabello que va a tener un corte súper divertido para que le dé esa flexibilidad y ese dinamismo que le está faltando, y también con el maquillaje pensamos que vamos a complementar esa imagen que va a proyectar Paola a partir de este proceso, de esta asesoría, que sin duda la va a disfrutar, así que tenemos un gran desafío con Paola. Bueno, con respecto a Paola, con el equipo y con Ana estuvimos conversando y viendo a ver qué podemos hacer, y me parece que el color de ella está muy bueno, va con su personalidad y bueno, vamos a convencerla de hacer un buen corte, capaz que un asimétrico, algo de vanguardia, digo que me parece que es más un estilo más urbano lo que ella tiene y digo, me parece que va a combinar más con su personalidad. Creo que eso es lo que digo, vamos a conversarlo con ella y a decidir hacer algo así. Bueno, y en nuestro grupo de trabajo ya tenemos más o menos las directivas, cada una de nosotras, de lo que será nuestra tarea. En cuanto al rostro de Paola, se repite uno de los rostros que ya hemos tenido en nuestras asesoradas, que es el marco de cara como el que tiene Catherine Zeta-Jones. Con lo cual vamos a trabajar con correctores que trabajen todos sus partes laterales y también vamos a hacer hincapié en oscurecer la parte superior de su nariz, que es un poco arqueada. Cuanto a los colores, todo dependerá de los tonos que se utilizan en la indumentaria. Así que básicamente esas son las cosas que vamos a hacer con Paola. El segundo bloque de Ponele Garbo, tenemos de todo. Ya se viene Sebastián con su espacio de moda y tendencia y también tenemos un fashion delivery imperdible. Pero antes, para todos ustedes tenemos un consejo muy importante, mira. Si querés estudiar asesoría de imagen o convertirte en asesor de imagen o también conocer más sobre el cuidado de la imagen personal para vos mismo, te invitamos a cursar en Garbo Imagen, porque Garbo Imagen es el centro de formación profesional de asesores de imagen y personal shopper en Uruguay, con presencia, escuchá bien, Bolivia, Guatemala, Panamá y Paraguay. Ya están abiertas las inscripciones para el próximo diplomado intensivo y segundo semestre del año. Para el mes de agosto habrá un intensivo que se desarrolla en 5 días, todo el día a full. Se incluyen los materiales, por supuesto, resúmenes de los cursos, los breaks y también se incluyen los almuerzos. Es una capacitación intensiva, ideal para aquellas personas que no tienen mucho tiempo disponible, para personas del interior y también del exterior del país. No te pierdas la oportunidad de formarte de la mano de grandes profesionales. Si querés más información, podés entrar a la web, que como siempre te digo, es www.garboimagen.com.uy, donde encontrarás toda la información necesaria y bien detallada, o comunicarte también a los teléfonos que te dejamos aquí en pantalla. Y ahora sí lo recibimos a Sebastián. ¿Cómo estás, Seba? Muy bien, ¿cómo estás vos? Muy bien, te veo tan elegante hoy. Muchas gracias, muchas gracias. Siempre te lo digo, pero es verdad, sos un tipo elegante. Vos así por la calle de día, de noche, siempre estás bien vestido. Sí, a toda hora, voy así por la calle y no me importa nada. ¿Nunca te vemos en joguineta, por ejemplo? Sí, algún domingo meto una joguineta. Está bueno, joguineta. Sí, siempre, siempre, total. Bueno, esto se debe en gran parte a Luis D'Amore, así que aprovechamos para agradecerles y mandarles un saludo a Luis y a Fernanda. Y bueno, súper contentos y con muchas cosas para ver. Bueno, yo sé que hoy estoy vestida a lunares y quiero que sepan que estoy así porque justamente hoy nuestro espacio de moda y tendencia habla de los lunares. Totalmente, una sincronización total. Yo que los cinco. Esa. Espectacular. Bueno, vamos a hablar del estilo, como ya les decía Karina, Polka Dots. Se llama así. Vamos a hablar las cosas bien y después la bajamos a tierra. Mamita, pero primero señora, usted que está en la casa, escuchó, anote bien, porque seguro que se lo va a querer contar a la señora, a la vecina, y va a decir, Polka, ¿cómo Polka es? Dots. ¿Polka? Dots. Polka Dots. Ah, vos estás polka hoy con dots. Un estilo Polka Dots, o sea, no te hagas la que no sabes. Bueno, Polka Dots, ¿qué es el estilo de lunares? ¿Qué pasa con los lunares? Volvieron a romper todo. Siempre, parece que siempre hablamos de lo mismo, pero las cosas están volviendo cada vez más. No sé si vos te acordás que en los 50, sí, 60, lo que eran los lunares. Furor. Rompían todo. Hoy están de nuevo instaladísimos. Ya lo ves, Karina, vos estás con eso. Ni siquiera sabías que era dentro del estilo y lo llevás y no te genera nada. No, ¿todo bien? Canta, sí, obvio. Buenísimo. Importante que lo sepan todos. Los lunares volvieron para marcar tendencia, volvieron para romper todo. Y algunos tips importantes que tienen que ver a la hora de vestirse con lunares. Esto, como ya estamos viendo en imágenes, como siempre digo, esto es para hombres y para mujeres. Los estilos casi todos abarcan los dos géneros, hombres y mujeres. Perfecto. Así que ahí podemos ver vestidos a lunares, chaquetas a lunares, pantalones, de todo. Cosas importantes y que hay que tener en cuenta a la hora de usar lunares y si no querés tener un estilo recargado. ¿Te acordás del estilo recargado que hablamos aquella vez? Sí. Que podés tener mezcla de texturas. Sí, raya con lunares, por ejemplo. Exacto. Textura. Si vos querés usar lunares, pero no querés usar un estilo recargado porque te parece que es demasiado, ¿qué tenés que hacer o qué tenés que tener en cuenta? Por ejemplo, Karina, vos estás divina hoy, ¿eh? Ay, gracias. Espectacular. Si porque vos te con liso abajo. Exacto. Si vos te ponés un buzo a lunares, una camisa a lunares, siempre abajo lo importante es que vaya liso. El modelo por excelencia en polka dots o lunares es el negro con lunares blancos. Ese es el típico. Pero soy una polka dots. Vos sos así, la estrella. Vamos a la publicidad contigo. Gracias. Después tenemos el que le sigue, que es súper importante también. Está buenísimo, que es el rojo con lunares blancos. Ah, me encanta. ¿Qué es lo que hay que saber de esto? Lo que te decía recién. Siempre si vas a combinar lunares, pantalón, chaqueta o lo que sea, siempre tenés que tener un liso básico abajo para que no sea muy llamativo y que no sea demasiado. ¿Ah? ¿Y zapatos a lunares hay? Zapatos hay un montón. Quizás acá no se consiguen tanto porque todavía no, no es difícil encontrar ciertas cosas, pero si te vas a por no ir mucho más lejos, Argentina, Colombia, hay un montón. Calzado en lunares. Totalmente. Ay, totalmente. Me encanta, me encanta. Mirá si me pongo esta camisa con unas botas a lunares. Por Dios, rompes todo. Rompes todo. Me lo imagino y me quiero morir. Me quiero morir. Me encanta. Bueno, súper importante entonces a tener en cuenta en el guardarropa, si no tenés todavía, agregá un buzo, una camisa, una chaqueta, lo que sea, a lunares porque la vas a romper. Bueno, muchas gracias, Eva. Y ahora que estoy recordando en la decoración, que a mí me encanta la decoración de interiores y vivo mirando revistas y todo, también, bueno, está de moda mucho lo que son los lunares, totalmente, almohadones, bueno, viste, en esto del reciclado de las sillas, forrar las sillas también. Es que por lo general se usa mucho el lunar. Exacto, cuando se viene algo que es tan marcante, que se viene en ropa, se viene también después en lo que son los diseños de interiores, como bien lo decíamos. Sí, me encanta. Así que lunares por todos lados, señoras y señores, animarse y a salir. Me encanta un hombre con un saco así sport de lunares. La próxima capaz que traigo. Pacho le compro, me encanta, sí. Impecable. Traigo. Bueno, muy bien. Y ahora sí, hoy lo prometíamos, se viene un fashion delivery imperdible. Ahí está. Estamos en la casa de Victoria, nos convocó para el fashion delivery. Gracias, Vicky, por abrirnos las puertas de tu casa y confiar en nosotros. Contanos por qué nos llamaste. Bueno, en realidad estoy complicada, yo quiero salir, ir bonita, arreglada y tengo prendas que me parece que pueden funcionar, pero no sé con qué combinar. Sí, ya vi ese vestido gris, me encantó, no te lo ponías, no te lo ponés. En realidad me lo regalaron mis papás y no me hallo, porque seguramente claro, porque no sé con qué combinarlo. Tranquila. Y me habían reclamando de que no me lo pongo, de que no sé qué, y bueno. Tranquila, porque para ese vestido creo que vamos a encontrarle la vuelta, porque también vi otras cositas cuando mostraste el guardarropas. Bueno, vamos a ver el guardarropas. Sí, obvio, vamos. Gracias. Bueno, estamos ahora con el guardarropas de Vicky. Vamos a ver entonces, a buscar esas prendas que postuló para el Fashion Delivery. Bueno, a ver, ¿cuál sería la estrella acá? Esta. Wow, sí. Esta prenda fue el gran desafío, porque nos contaste que justamente es un regalo de tus padres, sí, que nunca lo usaste. Contame, algo más. ¿Qué? ¿Por qué no lo usas? No sé, es como que no me hallo con el cuello volcado, el color también. Sin duda, el color. Tiene un poquito de brillo, tiene hilitos, pero sí, no. Pero sí, a pesar del brillo en doradito, lo que nos complica fundamentalmente es el tipo de gris. No te va para nada al rostro. Es aburrido para ti, hay que levantarlo. Claro, soy muy blanquita, ¿no? Sí, yo estuve viendo que quizás con esta campera, que es bien divertida, cuero, va bien con tu estilo. Me encantan los colores que tenés en las camperas, divinas. Gracias. Tenemos un cinturoncito que lo pensamos a propósito y creo que va bastante bien. Bueno, esto lo vamos a probar. Dale. Vamos a probar. Vale. Y hay por acá también otro vestidito que también fue postulado. Contame. Sí. ¿Qué le pasa? Me encanta, tiene pila de color. Sí. Pero no sé con qué usarlo. ¿Cómo lo usas habitualmente? Así, nomás. No me pongo collar, caravana, nada. Porque verano. Claro, solo verano. Y lo vamos a traer entonces para esta época. Lo vamos a combinar, por ejemplo. Mirá que tenemos acá esta camperita que tiene este tono. ¿Probaste alguna vez combinarlo con esta campera? No, con ninguna en realidad. Mirá qué divertido queda. Ah, qué lindo, no queda recargado. No, para nada, al contrario. Además tiene color cerca de tu rostro, que es lo que justamente vos estás sintiendo que te falta. Así que bueno, esto va a quedar genial también. Y por último, los jeans. Algo que nos mencionaste, no tenés colores claros abajo. Porque decís que te ensanchan y que... Claro, porque tengo como piernitas así grandes y eso, y no me animo a ponerlo pantalón. Bueno, en realidad si usás colores claros abajo, acordate que no es tanto que te ensanche el color. Los colores claros se ensanchan, pero depende de cómo lo combinas. O sea, si pones un color claro abajo y otro más oscuro arriba, seguramente va a parecer más grande, más ancha tu caderita. Pero en cambio, si jugamos con la monocromía, es decir, ponemos claro y claro, y de repente algún colorcito arriba, ahí logramos estilizarte. Bueno, vamos a probar. ¿Qué te parece? A ver qué pasa con... los atuendos, Vicky, y los nuevos conjuntos que armamos. Bueno, estamos ahora sí con el conjunto, con el famoso vestidito gris, un gris aburrido que ahora se transformó en parte de un conjunto súper divertido, medio rockero, para que Victoria pueda salir y divertirse y disfrutar de ese vestido que tanto querías. Contame cómo te ves, ¿qué te pareció? No, la verdad pensé que no podía hacer nada con esta prenda, pero... Sí, un cinto finito, la chaqueta, espectacular. Lo que, acordate, incluso el escote, que tanto te quejabas del escote caído, además incluso el escote te queda divino, viste que se muestra bien. Solo te afecta la textura solita, acordate, no lo uses solo, pero con esta camperita, combinada así con colorcito, ese color neutro, va espectacular, así que es genial. Bueno, vamos a probar el otro, vamos a probar el jean y vamos a ver el regalito que trajimos para darte color al rostro. Buenísimo. Genial, a probar. Ahí voy. Bueno, y volvemos ahora con el último cambio. Y llegamos al último cambio de Vicky. Genial, divina, me encantó la elección que hizo Lore. Te queda espectacular porque es un suéter que si bien tiene unos colores súper divertidos, alegres, qué sé yo, te va a ir bien con jeans y con algún jeans un poquito más claro también. Lore, contame, ¿cómo fue que hiciste para cumplir la consigna? Porque había que cumplir una consigna de encontrar una prenda con energía, color, para esta belleza, para esta chica tan divina, con tanta actitud. No es tan complicado porque ella es tan bonita que un color fuerte ya la resalta enseguida. Bueno, fuimos a Beca Básicos y nos trataron bárbaro, indagando un poco las prendas, buscamos algo que la levante, como tú me dijiste, me planteaste la consigna de algo, color a la cara. Y bueno, encontramos eso que es espectacular, me quedó. Mira, sí, además es un rojo cálido, es un rojo medio anaranjado que te queda divino, así que es genial. Me encantó, con un poquito de brillo y todo. Sí, estamos felices, además es súper, la textura es divina, tiene mucha calidad. Felices, yo creo que cumplimos el objetivo, ¿no? Muchas gracias, me encanta. Ay, gracias a ti por confiar en nosotros, pero yo no me voy de acá, no nos vamos de acá si no nos cantás. Nos tenés que sacar un pedacito de increíble que tenés, por favor, un pedacito de algo y nos vamos, te juro que nos vamos más que felices. Muy... un pedacito de la vida o voce. Sí. Desde que fue un beso la mienne, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle, tout va, je vois la vie en rose. Il m'a dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Ahí le digo para ahí. Y acá estamos nuevamente con Paola, pero en el después. Paola, la empresaria, la chica, la morocha, ¿no? La chica que tiene un cuerpo que hay que enseñarle a sacarle provecho, porque realmente es alta, es muy vistosa, pero le enseñamos a que, por ejemplo, sus caderitas tienen que ir preferentemente con prendas más oscuras para disimular y estilizar a su vez toda la silueta. Entonces, abajo colocamos un pantalón de color negro, más allá allá de que el negro cerca del rostro es lo que queremos evitar con Paola, y sobre la zona superior, es decir, cerca de su rostro, le enseñamos a utilizar colores. ¿Qué tanto temor le tiene Paola a los colores? Entonces, utilizamos una chaqueta que a su vez nos sirve para enseñarle a ella la importancia de tomar esta prenda como un comodín para verse siempre arreglada, ya sea con un jean o con un pantalón más formal o una falda. Y de color, un color que le favorece, un borra de vino, que además de estar de moda le queda muy bien a su tez. Y abajo llevamos esta blusa de tela plana, pero con movimiento, porque uno de los temas que tiene Paola es que también traslada todo lo que es alicrado a todas las prendas que utiliza, ya sea una remera, un jean, un pantalón, todo tiene que tener licra. También con eso trabajamos con Paola. Y por supuesto, los anteojos de óptica enfoque visual que, bueno, fueron ideales para este rostro, bien divertidos, bien modernos, bien para esta Paola llamativa, vistosa, esta morocha, que ya van a ver cómo luce con este atuendo. Y tenemos para Paola una propuesta increíble para el segundo atuendo. Acá sí que estamos hablando de fiesta, de glamour, de sensualidad, de feminidad, de mucha imponencia. Van a ver lo que es Paola con este vestido espectacular que le queda como dibujado sobre su silueta, en base a colores fríos y en seda, colores como el azul, el negro, el blanco, combinados con este verde. Es impresionante, ya la vamos a ver. Así que nos vemos en un segundo. Y finalmente estamos con la verdad. Acá estamos con Paola, fuera los maniquíes y finalmente Paola con su cabello renovado, un corte asimétrico que tiene que ver con esa personalidad, con ese estilo de empresaria moderna, fresca. Si bien el negro es el color que queríamos retirar cerca de tu rostro, pero no en tu cabello. En tu cabello lo queremos negro, contra tu piel ese color queda brutal, queda genial. Es más, yo creo que sería el ideal por ahora, ¿no? Después vemos y más adelante cambiamos y hacemos otro look. Hoy por hoy lo que hicimos con tu cabello fue un corte asimétrico para darte estilo, personalidad, porque además tenés mucha presencia, tenés altura, tenés muchas características muy bonitas que las quisimos resaltar. Y la chaqueta, acordate, color, sí, ese color borra de vino que va muy bien con esta armonía fría que tenés, pero color, sobre todo color, no negro, salvo en el cabello, no negro cerca de tu rostro. Y las texturas, utilizar texturas planas con movimiento, acordate, ¿no? Sacarle a salir un poco de la licra. Contame cómo te sentís. No, me siento brutal, es un cambio espectacular. Bueno, siempre me gustaban los colores, pero bueno, no me atreví a usarlos, pero bueno. Ya. Ahora sí. Hay opciones. Ahora sí, claro que sí. El plateado preferentemente cerca de tu rostro más que el dorado. Y por supuesto los anteojos de enfoque visual pensados exclusivamente para ese rostro imponente. Te queda fabuloso, la verdad que todo el look es ideal para ti. El pantalón negro alicrado, pero solo en esta zona y oscuro, monocromía, para armonizar bien un poco la parte de abajo con la de arriba, sí. Realmente las manos quedaron divinas, Andrea te hizo terrible, manos hermosas, unas uñas increíbles. Así que bueno, ahora vamos con lo que se viene, que es un vestido de fiesta, pero parece diseñado para vos, lo lucís de una forma increíble que yo quiero que ustedes puedan apreciar cómo le queda a Paola este vestido. ¿Vamos? Dale. Y estamos con Paola en el mejor momento del Mirá Cómo Me Veo. El después, el final. Paola, increíble cómo te quedan esos colores, realmente, esos colores puros, azules, fucsias, blancos, incluso algunos verdes. Es fabuloso la combinación. ¿Cómo resalta tu piel? Estás hermosa. ¿Cómo te sentiste? No, la verdad que es fantástico, es un cambio bastante grande. Los colores están buenísimos, no sé, muy contenta. ¿Querías colores? Tenés colores. Realmente, Pau, a mí me encantó siempre las características que tenías como para potencial. Realmente vimos mucho potencial en ti. Pero también dentro de las características, cuando nosotros asesoramos a cualquiera de las chicas, cualquier persona que se postula, vemos las características físicas y también, por supuesto, tenemos muy en cuenta su personalidad. Tú tenés una personalidad, por supuesto, que es muy fuerte, es una personalidad donde seguramente por tu misma profesión, ¿no? Que manejas muchas cosas, manejas muchos tiempos, estás siempre, ¿verdad? Estás siempre al límite. A veces nos cuesta decir, estoy aquí, este es mi momento aquí y ahora para el cambio. Entonces a veces tenemos las personas ese momento de resistencia. Yo vi que de a poquito fuimos rompiendo con esa resistencia y llegamos a esto que es maravilloso, pero sí transcurrimos por esa etapa de aceptar que, bueno, que realmente vos tenías, podías cambiar, que confiar tu imagen a nosotros, que si bien lo hiciste, estaba tu personalidad ahí en el medio que todavía no se terminaba de entregar. ¿Qué pasó con eso? Contame simplemente, porque ahora el después es maravilloso y yo quiero que todas las personas sepan que es algo que nos pasa, que no todas las personas vienen abiertas y dicen, bueno, haz lo que quieras conmigo. Y en tu caso fue así y es una experiencia interesante para compartir con la gente. Bueno, el cambio costó porque tenía el pelo mucho más largo. Y no querías cortártelo. Y me costó un poco cortarlo y bueno, es un cambio jugado porque tampoco no era un corte común. Digo, ya que es asimétrico y bastante más corto de un lado que del otro, pero bueno. Realmente yo valoro muchísimo, aprecio mucho, ni te imaginas lo que valoro, que te hayas jugado, que te hayas entregado, justamente teniendo en cuenta tu personalidad. Porque realmente tenías un cabello largo, tenés una base clásica y te jugaste a un cambio de cabello asimétrico, totalmente más corto de un lado, más largo del otro. Igual mantuvimos un largo para que no fuese tan drástico el cambio, además te queda divino. Así que bueno, genial, estoy re feliz de verte tan bonita y sobre todo saber que te sentís muy bien y de que te vas a jugar a los colores y a una nueva imagen. Hablando de nueva imagen, no me quiero ir, también yo quiero hablar algo, solamente una cosita, agradecerle a Gladys T, que ha sido fabuloso, que siempre nos apoya en cada programa, las chicas de Gladys T nos apoyan con nuestro vestuario, así que muchas gracias a Gladys T y nos vamos con Paola, una divina, y sabés que contás con nosotros de aquí en más. Y llegamos al último bloque de Ponele Garbo y tenemos una invitada muy especial, una amiga de la casa, una gran profesional que la va a presentar Ana. Sí, la verdad es que estamos orgullosos de tener a la licenciada Karina Lista. Ella es docente de Garbo, licenciada en psicología, excelente docente. La verdad es que, Karina, es un placer tenerte para hablar, ya que hemos venido viendo diferentes casos de asesoría de imagen. Creímos que era súper oportuno tu aporte desde el coaching en imagen, desde la psicología, desde todo lo que tú manejas de forma tan espectacular, que seguramente va a ayudar a que la gente comprenda esto que siempre decimos, ponele garbo, que no es simplemente la vestimenta, sino la armonía entre lo que somos, entre lo que es nuestra esencia, nuestra personalidad y lo que realmente proyectamos, ¿no? Tratar de que eso externo que se percibe visualmente, ¿no? Sea el reflejo de lo que somos. Bueno, muchas gracias, un placer para mí estar acá con ustedes dos. Y sí, de eso se trata. La idea es que la persona a la hora de vestirse sienta que hay coherencia entre todo lo que lleva dentro y sienta que hay armonía y que puede sostener esa imagen. Claro que sí. Si no sucede eso, en realidad no se luce, no se siente cómoda, la persona se siente insegura y eso se traduce en el lenguaje corporal, en el lenguaje paraverbal. ¿Cómo es eso del lenguaje corporal? ¿Se puede resumir? Yo sé que estamos en un programa de televisión y a veces es difícil algo tan importante resumirlo, pero cuando hablas del lenguaje corporal, vos ves gestos de las personas, ves posturas al pararse en una foto y eso te transmite cómo es la persona o el estado de ánimo de la persona. Mira, te voy a contar algo, Karina. En realidad no quiere decir que me transmita a mí porque soy psicóloga. A todos, desde que nacemos, inconscientemente percibimos el lenguaje corporal y es lo que más pesa a la hora de quedarse con una idea de la persona. Quizás alguien lo estudia desde programación neurolingüística o algunas técnicas, pero en realidad todos lo percibimos y nos pesa a la hora de quedarnos con una idea de la persona. Sí, a mí me encanta eso del lenguaje corporal y también lo que es la mirada, ¿no?, de la persona. Cuando hablamos de tenía mirada triste, sí, o tenía la mirada perdida, ¿no? Como que esas cosas como bien dijo ella, no hay que ser psicólogo para percibirlas, pero sí está bueno que de la mano de un profesional nos guíe y nos enseñe. Claro. Vamos a compartir ahora en un ratito algunas fotos y ella nos va a estar hablando más profundo del tema, pero antes tenemos que decirte, porque me olvidé de a ver cómo estaba tu energía hoy desde la mañana el desayuno. Bueno, en realidad me sentí muy mimada hoy a la mañana. Fue como, ¿viste cuando sos chiquita y te llevan la leche calentita a la cama? Ay, qué divino, me encantaba mi mamá. Y especialmente mis hijos, una novelería tuvieron impresionante. El desayuno con sentimiento. Ahí está. No, ¿te dejaron algo? No. Igual algo robé. Pero... La torta de chocolate voló en 2 minutos. Riquísimo, riquísimo, riquísimo. Muchas gracias. No, por favor. Sí, y con Karina queremos también, yo quiero aprovechar la oportunidad también a contarle a la gente la importancia que tiene la psicología en este proceso de asesoramiento de imagen. Muchas veces trabajamos con Karina porque la convocamos para alguna asesoría que requiere su visión, desde la psicología. Entonces, realmente yo creo que es importante que la gente sepa que bueno, que en este proceso de cambio de imagen, que los que nosotros hacemos realmente son auténticos, la visión de un profesional para esto, ¿no? Que a veces la imagen interna no es tan fácil de entenderla o de comprender por qué transmitimos algo y en realidad queremos transmitir otra cosa. Y tiene que ver con esto, ¿no? De saber que el lenguaje no verbal no miente, ¿no, Karina? Sí, a su vez, también podemos hablar, por ejemplo, del concepto de imagen corporal. La imagen corporal es la representación mental que cada uno de nosotros tiene de su propio cuerpo. Es totalmente subjetiva y se va construyendo a lo largo de toda nuestra historia, especialmente en la infancia. Bueno, vieron la adolescencia, es ese momento vulnerable con la imagen, que de repente nos dicen un comentario, nos dicen algo y ya nos queda grabado en lo que es nuestra imagen. Y en relación a eso tenemos determinados pensamientos hacia nuestro cuerpo, determinados sentimientos y actitudes también. Claro que sí. Y de la mano la autoestima, ¿no? Que va muy de la mano con este tema. Con lo importante que es tener el autoestima alto para todo en la vida, para criar a nuestros hijos, para trabajar, para enfrentar a los amigos, a la pareja, el día a día. Para disfrutar. Para disfrutar de todo, sin duda, para disfrutar de la vida. Mejor definición imposible. Vamos entonces a ver las fotos que tenemos para vos y que nos hables de este lenguaje y bueno, de las posturas y demás. Y qué mejor que arrancar con la divina de Madonna, realmente es mi ídola. Yo soy bien ochentosa, así que no, para mí Madonna sí que tiene garbo, refleja lo que es, o sea, no... Total, es una mujer, una gran mujer que sostiene totalmente la imagen que proyecta. Es totalmente coherente, su sensualidad, su fuerza. Es impresionante la armonía que se ve, ¿no? Sí, tal cual. Sí, impresionante. No sería el caso de... Britney Spears. Sí, ¿no? No sería el caso de ella. Hace mucho esfuerzo. Tal cual. Mirá la foto cuando era más jovencita, cómo traduce. Incluso ella se dice muy tímida. Sí. Y cuando se tiene que vestir con actitud, mirá la mirada incluso, ¿no, Cari? Sí. Las dos, Cari. Sí, no, para mí, yo no sé nada, yo solo hablo como... simple espectadora, pero hay una gran diferencia, como hablábamos hoy, de la mirada, ¿no? Sí, tal cual. Habla sola. Sí, la mirada está súper hot, así, me como el mundo, y en la otra, no sé qué hago acá parada. Estoy como que tal cual. Tengo que hacer esto, pero no me siento cómoda. Pero no me lo creo, ¿no? No me lo creo. Cuando no me lo creo, eso se percibe. Sin duda, sin duda. No es posible vestirse de actitud y de autoestima, aunque uno quiera, ¿no? Porque ahí lo que sucede es que nos disfrazamos. Claro. Y cuando nos disfrazamos, se nota. Y se llama pseudo autoestima. Bien. Bueno, y por acá la tenemos a la princesa, a Lady Di. ¿Cómo la podemos definir a ella? En realidad, estas fotos especialmente transmiten una sensación de incomodidad, de timidez, de que no se siente segura y cómoda con eso que está llevando, ¿no? No veo coherencia. Por más poder que se le haya otorgado, porque más poder del que ella tuvo, un lugar... más alto del que ella ocupó es imposible. Y sin embargo se traduce la incomodidad, ¿verdad? La incomodidad, la tristeza. La tristeza. A mí esa foto me da tristeza. Genera totalmente. Tristeza. Porque a ellos como que les imponen ese poder y esa vestimenta. Y cuando te imponen, hay gente que le gusta y le sienta bárbaro. Y hay otra Esto que hablábamos hoy, de la rigidez, ¿no? Porque cuando hay esa estructura y esa rigidez en la que te tenés que adaptar de manera forzada, se nota. Alfombra Roja. Bueno, este es un cantante y actriz. Sí. No sé, el caso de él. El caso de él se lo ve totalmente inseguro, incómodo también con... El lenguaje verbal es muy claro, los puños cerrados, las manos escondidas. La boca apretada. La boca totalmente apretada, mucha rigidez y tensión en los músculos de la cara también. Evidentemente no está suelto y cómodo, por más alfombra roja que esté. Uno ve a alguien así y no te inspira, está disfrutando, está feliz, está contento, todo lo contrario. Claro que sí. ¿Y ella? Y bueno, el caso de ella, da la sensación de que de lo que se puso le da vergüenza, no sé, sí, ¿no? Es como las piernitas, sí, la boca, los gestos también, el rostro, ¿no? Sí. Y escondiéndose. Sí. Las manos tienen que ver con los vínculos, tienen que ver con la transparencia, y cuando las escondemos, inconscientemente dan esa sensación de estoy incómodo, de quiero que me traiga la tierra. ¿No? Ya desde niños sucede eso. Cuando son chiquitos que esconden algo y enseguida ponen las manitos atrás, ahí yo ya sé que mis hijas hicieron alguna travesura seguro. El caso de esta película, ¿no? El diablo viste a la moda, qué personaje espectacular, cómo fue mutando. Porque ella, desde un inicio que era periodista y se postuló para ese puesto en Vogue, ¿Cómo fue mutando y cómo salió, ¿no, Caris? Las dos, cómo salió a flote esa personalidad que se adecuó perfectamente al lugar que tenía que representar, pero partió de una chica muy sencilla, muy que no llamaba, que justamente su actitud no era llamar la atención. Claro, sí, sí. Es fascinante y el encontrar este tipo de personajes que logran sacar las diferentes partes de cada mujer, ¿no? Porque toda mujer tiene diferentes partes y diferentes formas de ser y roles, y sin embargo ella supo encontrar, yo creo que supo encontrar dentro de sí para poder transmitirlo al exterior. Claro. Fundamental. Hay que tenerlo también, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Bueno, el rojo. El rojo, ¿qué color el rojo? El rojo. Cari. Es un color que hay que saberlo llevar, y más si es todo, ¿no? Claro. Tanta cantidad de rojo, ¿verdad? Claro, hay que tener muchísima personalidad, ¿no, Cari? Sí, pero en esos tres casos está bueno. El del medio me encanta, la otra chica también. La primera impresionante, como lo sabe llevar, la postura. Yo en el que dudaría un poquito es en el último. El gorro ese, ¿no? Sí, el gesto, como inclusive los hombros un poco caídos. Parece como una cresta eso, de gallineta. Sí, en realidad lo que sucede ahí es que el mismo caso, ¿no? Porque está ocupando el lugar que ocupaba quien era su suegra, ¿no? Lady Di. Y el rojo es como demasiado para ese perfil tan delicado femenino, más allá de que lo lleva bien, porque es muy elegante, es muy distinguida, pero es muy fuerte el color, se percibe un poquito, no se percibe muy audaz, con mucho carácter, que se lleva el mundo por delante, sino que el rojo está como comiéndoselo un poquito, sí, no sé a mí si me parece. ¿Sí? Sí, sí, no tendría garbo, ¿no? No, no. Yo ya di mi opinión, sabían todos los compañeros acá con lo de la gallineta, pero bueno, como un copete de gallineta. Bueno, acá? Por acá, colores. Sí, muchos colores y bien llevados. Sí, me gusta. Bien llevados. Hay actitud. Hay mucha actitud. ¿Los dos sí, y coherencia, ¿no? Coherencia, fundamentalmente eso es lo que queríamos resaltar, ¿no? Cómo se puede percibir en los detalles, siendo no solo en la globalidad, que es más subjetivo. Cuando vemos una imagen de forma global percibimos rápidamente, pero ya cuando vamos a los detalles es cuando intervienen ahí esos gestos que nos dicen si hay un mensaje más directo, como inseguridad o timidez, o frescura, soltura. Bueno, Karina, la verdad yo no sé a ustedes en su casa, pero yo quedé copada con este espacio. Ojalá que se vuelva a repetir, porque aprendimos un montón, nos sacamos también muchas dudas y bueno, y transmitiste algo que desde el principio, cuando nos conocimos con Ana, las dos que tuvimos una charla, yo le decía, a mí me encanta un programa de este tipo, pero si hablamos que la belleza siempre va de adentro hacia afuera. Sí. Porque si solo hablamos lo de afuera, me parece que no estamos ayudando en nada. Eso no es belleza. Eso no es belleza. El concepto de belleza pasa por ahí, por la coherencia entre lo que llevamos dentro y lo que proyectamos al exterior. No a veces darle tanta importancia solamente a lo estético, me parece que está bueno. Y quedó clarísimo que es el espíritu de Garbo en este caso, Y bueno, y que Cari es una excelente profesional. Sí, gracias, Cari, por haber venido. Un gran placer. Bueno, muchísimas gracias, Cari. La verdad es que te vamos a seguir trayendo. Obvio que sí, que venga mucho más, así seguimos aprendiendo. Gracias a las dos. Nosotros nos tenemos que despedir, Anita. Sí. Así que nos vemos el próximo viernes aquí en la pantalla de BTV con mucho más Ponele Garbo.